Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad vamos a aprender a crear listas desplegables, independientes y dependientes en su hoja de cálculo Excel. Bien, vamos a hacer dos ejemplos para que ustedes tengan bien en claro en qué se diferencia una lista desplegable independiente de una dependiente. Bien, antes de comenzar con esto, lo recomendable es que ustedes descarguen este archivo, porque acá tenemos, miren, unas tablitas con las que vamos a practicar y ustedes puedan entender perfectamente el ejercicio. Bien, el link para que puedan descargar este archivo se los dejo en la descripción de este mismo vídeo. Bien, vamos a comenzar de una vez, primero explicando qué es una lista desplegable independiente. Voy a acercar un poquito más. Miren, acá tengo una lista, ¿ok? La lista independiente es la lista que estamos acostumbrados a ver normalmente, ¿no? Si damos un clic acá, miren, hay un botoncito cuadrado a la derecha, damos un clic y acá tenemos una lista, ¿ok? Miren, acá está la lista donde yo puedo seleccionar cualquier departamento, en este caso estamos hablando del país Perú, cualquier departamento de Perú. Obviamente, esta lista proviene de una base de datos. En este caso, la base de datos es una pequeña tabla que estamos observando acá, ¿no? Esta lista también se debe retroalimentar o actualizar de manera automática cada vez que nosotros ponemos de repente un nuevo departamento al final, miren, al final de nuestra tabla, ¿no? Así funciona la lista independiente, es una sola. Ahora, para que ustedes diferencien qué es una lista desplegable dependiente. Miren, yo en la lista desplegable dependiente selecciono primero el país, en este caso Perú, y luego acá en la segunda lista desplegable, esta ya vendría a ser la dependiente. ¿Por qué? Porque tengo que seleccionar el departamento según el país que haya seleccionado. Por ejemplo, voy a poner Lima, miren, de Perú. Si yo cambio de país, por ejemplo, podría poner Bolivia, doy un clic en Bolivia y a la derecha, miren, a la derecha, también tendría que seleccionar otro país, pero esta vez solamente me filtra, otro departamento, solamente me filtra del país Bolivia, ¿ok? Por ejemplo, Oruro, ahí lo tenemos, podría seleccionar Argentina y miren que solamente en la lista desplegable dependiente me filtra los departamentos de Argentina. Así funciona la lista dependiente. Pero vamos primero con lo más básico, con lo más sencillo, que vendría a ser la lista independiente, ¿ok? Yo voy a crear, miren, acá voy a crear otra hojita y vamos a crear la lista independiente. Bien, ahora sí, miren, yo por acá le voy a pintar de otro color. Por ejemplo, este azul podría ser. Le voy a poner un borde. Todo está esto acá en la pestaña inicio. Y acá en fuente le voy a poner un bordecito, ¿ok? Este borde. Bien, ahí lo voy a dejar. Luego de eso, para insertar nuestra lista desplegable, vamos a ir a la pestañita datos. Acá, a la pestañita datos, un clic, pestaña datos. Y a la derecha, miren, a la derecha, en el grupo herramienta de datos, aquí vamos a obtener o vamos a tener esta herramienta que dice validación de datos. Yo le voy a dar un clic acá en validación de datos. Me va a saltar esta ventanita que estoy observando. Y acá en permitir voy a dar un clic y le voy a dar en lista. ¿Ok? Le doy en lista. Luego, acá en origen voy a seleccionar, miren, voy a seleccionar la tabla que quiero mostrar. En este caso es la tabla de Perú, ¿no? Solamente de Perú, que le tengo en la hoja BD independiente. Selecciono los datos, miren, selecciono solamente los datos, en este caso de Perú, los departamentos, perdón, de Perú. A ver, nuevamente un clic, validación de datos, lista, y acá en origen doy un clic, me voy a la hoja y selecciono solamente los departamentos. Acepto y miren que ya tengo mi lista independiente, ¿no? Pero ojo, ¿qué pasaría si yo acá le quiero agregar otro departamento, ¿no? Por ejemplo, a ver qué departamento podríamos agregar, Ayacucho, o vamos a poner el nombre del canal, ¿ok? El Tío Tech, vamos a poner el Tío Tech, presiono Enter,
Miren, y acá donde estoy creando mi lista desplegable e independiente, entonces debería aparecer el tío Tech, pero miren, no aparece. ¿Ok? Eso es porque no hemos hecho un pequeño truquito para que esto funcione correctamente. O sea, cada vez que agrego un dato, también en la lista desplegable, se me agregue. Voy a eliminar esto, miren el último dato, y vamos a hacer lo siguiente. Miren lo que vamos a hacer, ¿ok? Yo voy a seleccionar, en este caso, miren, toda la tabla. Selecciono toda la tabla, y acá a la izquierda, miren, acá donde ponen las fórmulas, donde dice Perú, a la izquierda hay otro recuadro que se llama cuadro de nombres. Aquí, miren, aquí yo voy a ponerle un nombre. Yo voy a poner cualquier cosa en realidad. Miren, podría poner BD de base de datos, Perú, por ejemplo, ¿no? BD Perú. Presiono Enter y a todo este grupo de datos ya le puse un nombre. ¿Cómo se llama? Se llama BD Perú, ¿ok? A este nombre lo voy a copiar, lo pueden copiar o lo pueden apuntar en un cuaderno, no sé. Pero lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Una vez que tiene ese nombre BD Perú, vamos ahora sí a transformarlo a una tablita, ¿ok? Selecciono todo nuevamente, miren, el nombre tiene que aparecer ahí, dice BD Perú, y me voy después a insertar. Un clic en insertar, me voy a ir a tabla, miren, acá, pestaña insertar, tabla, le doy un clic y le doy en aceptar. Acá lo único que hemos hecho, miren, es ponerle el nombre. Primero le hemos puesto un nombre acá en el cuadro de nombres y luego le hemos ido a insertar y en tabla. Eso es lo único que hicimos, ¿ok? Ahora sí, vamos acá, miren acá donde quieren poner, lo voy a poner abajo, por ejemplo, ¿ok? Abajo, le voy a pintar de otro color, voy a crear otra tabla, otra lista desplegable y hago el mismo procedimiento, ¿no? Doy un clic aquí, me voy a datos, pestaña datos, validación de datos. Y acá no se olviden que habíamos puesto lista, pero acá vamos a poner igual y vamos a poner el nombre del cual pusimos a la tablita, ¿no? En este caso se llama cuadro de nombres. Le pusimos B de Perú, miren, igual y B de Perú. Le doy a aceptar y vamos a ver, miren, acá está, aparentemente funciona igual, miren, aparentemente está igual. Y acá vamos a agregar un nombre. Yo voy a agregar nuevamente el tío Tech. Miren, presiono Enter, me voy acá, a la hoja 2 donde estoy. Y miren que ahora está el último, el tío Tech, si pueden observar. Pero con el primer método, miren, no aparece el tío Tech. O sea, no me actualiza el primer método, ¿no? Pero con el segundo método, miren, ya me está actualizando, ¿no? Y de esa manera podría poner más nombres. Por ejemplo, Miguel Vela. Enter. Me voy acá. Y al último debe estar Miguel Vela. Miren, ahí está. ¿Ok? Esta es una lista independiente desplegable. Las dependientes ya prácticamente vienen con dos listas, ¿no? La primera lista seleccionas, en este caso el país, y la segunda lista seleccionas el departamento. El departamento depende de la selección del país. Por eso es una lista desplegable dependiente, ¿no? Yo me voy a quedar hasta acá, miren, dándoles esos dos ejemplos. La lista desplegable dependiente lo voy a hacer en un segundo video, ¿ok? El link de la segunda parte te lo voy a dejar en la descripción de este mismo video. Yo me voy a quedar hasta acá. No te olvides de suscribirte a tu canal El Tío Tech. Y si tienes alguna duda, déjame tu comentario para yo leerte y responderte. Nos vemos en la segunda parte.